Eres y siempre serás mi único amor, hasta el supremo instante en que Dios me conceda vida, hasta el último aliento. ¡Qué cursi! Sí. Niña, acaba de llegar el señor Andrés. ¿Cómo estás? Bien. Por tu cara no parece. Andrés, no debí ilusionarte diciendo que había encargado. ¿Por qué? ¿No es verdad? Me equivoqué. Perdóname. Bueno, no importa. Al fin que tenemos mucho tiempo por delante. ¿Y cómo está tu mamá y Mónica? Bien. Muy ocupadas con los preparativos de la boda. ¿Y a Juan lo has visto? Sí. Cuando viene a visitar a mi hermana. Pero yo insisto en que no deberían casarse, Andrés. Tú tendrías que hacer algo. ¿Algo de qué? Además, ya es tarde. Estuve pensando mucho en lo que sucedió con Juan. Y creo que mi comportamiento fue injustificado y egoísta. ¿Por qué dices eso? Cuando creí que era un pobre diablo, un desdichado de clase baja, que luchaba por subsistir, sentí simpatía por él y deseo de ayudarlo. Pero luego, al descubrir que no era tan desvalido, y que yo en realidad no le servía para nada, la verdad, me sentí frustrado. Es que el ser generoso con un inferior es una reafirmación de fuerza. Y peor cuando supe que era mi hermano, porque el hombre inferior se ponía a mi altura. Bueno, eso no es cierto. Juan será un alcázar, pero un alcázar bastardo. Sí, pero de todos modos es hijo de mi padre. Los dos llevamos la misma sangre. Bueno, ¿y eso qué? Que fui injusto con él y mezquino. Juan es mi hermano mayor. Y como tal, tengo que empezar a verlo. ¿Qué piensas hacer? Decírselo. Ofrecerle mi amistad. Pedirle que seamos una sola familia. Que nos veamos. Que nos frecuentemos. Bueno, si ya lo decidiste, yo te apoyo. Es más, ¿por qué no después de la boda los invitas a pasar una temporada en Campo Real? No, eso nada. No creo que a mi mamá le agrade. Otra vez tu mamá. Mira, Andrés. Ya sé, ya sé. Y estoy de acuerdo contigo. Me doy cuenta que no te llevas con ella. No es que no me lleve. Lo que pasa es que tiene un carácter muy difícil. Por eso he pensado en que tú y yo nos vengamos a vivir a San Pedro. ¿De veras? Mi amor, no sabes cuánto te lo agradezco. Suerte de ese desgraciado. No solamente tiene ya un apellido del alta, sino que hasta se va a casar con una condesa. Buenas tardes. Don Alberto. Milagro que viene a vernos. Aproveché que Andrés Alcázar vino a San Pedro para darme una vuelta. ¿Qué cuentan? Pues nada, aquí, comentando con mi compadre la suerte de Juan del Diablo. Pero pues usted ya debe estar enterado. Sí, hasta compró una casa nueva. Dicen que tiene mucho dinero. ¿Y de dónde lo sacó? ¿De dónde más? Del contrabando. Por lo que veo, el tipo no les cae nada bien. La mera verdad, no. ¿Y por qué no hacemos algo? ¿Algo de qué? Bueno, si su fortuna la hizo con el contrabando y nosotros lo comprobamos, hasta podríamos quedarnos con una parte de su dinero. Pues eso estaría muy bien. Por eso no va a ser fácil. Pero nada perdemos con intentarlo. Habría que hacer preguntas, investigar, vigilarlo. Algún error ha de cometer. Compadre, tú podrías meter a alguien a esperar en su casa.
No, no, sería mejor adentro de la casa. ¿Un criado? Sí. No va a querer. Él siempre trabaja con su gente. Pero si, por ejemplo, tenemos a un pobre muchacho huérfano con una abuela que mantener. Su futura esposa, Mónica de Altamira, es una señorita muy caritativa. Él no se va a negar una petición suya, ¿verdad? ¿Te gusta? Es muy bonito. Es mi anillo de compromiso. Gracias. ¿Puedo besarte?